Chicos, estamos aquí en lo que es Miami, digo, más o menos. Estamos en la canal de Canadá. del canal, el canal Raimundo Guión Bajo de Cuadra, en Visual y en Raimundo de Cuadra, que es el y yo. Y estamos aquí aprobando lo de Maduro, que está muy bien. Vale, esto lo está encantado todo el mundo ahora mismo. Está encantado de Maduro que gane, de que haya un desbarro ético brutal en todos los países de la Unión Europea de que nadie diga de mu, estamos todos encantados venimos aquí al caribe, nos tomamos un mojito y estamos todos de tu puta madre el boy shag está ni espera, pues todos encantados con esta puta mierda el figure one, vamos a hablar del figure 2 ahora el figure two es una cosa robótica, una cosa extraña, esto no va a llegar nunca a España esto a España no va a llegar nunca, usted no se preocupe, no le vaya a robar el, el, el trabajo no se preocupe porque esto no se lo va a permitir en la puta vida ni su empresa, porque al paso que va la vida no va a haber empresa, no va a haber nada. No va a haber economía, no va a haber agricultura, no va a haber ganadería, no va a haber servicio, no va a haber industria, no va a haber turismo, no va a haber nada. Quiero ver ni narcotráfico. Bueno, narcotráfico igual sí, con la época de Maduro, ahí en el Caribe, en Cuba también. Y usted ya sabe que aquí el narcotráfico es la única economía de los países marxistas, leninistas, y esto le va a encantar. Porque Maduro ahora mismo de petróleo, pero es que en España no hay petróleo. Entonces está un poco complicado. Aquí el Caribe no puede ser representado en España, porque España no, hay ni, ni, no tiene más que campos de trigo y girasoles y una mierda y, y se lo quieren cargar la web. Entonces usted aquí no se va más que a, a poner el, el culo para que le follen bien y, y que le maten a sus niños de un señor hijo puta en, africano. Pero no se preocupe porque ya en Reino Unido, que son que tienen más cojones que usted, están poniendo la cara y están plantando la cara y están poniendo bien pared para que usted defenderle a usted sus derechos, que usted está en Caribe y usted no se ha enterado de nada. Usted aquí viene allá, a Usted le viene de allá, a usted viene, le van a quitar el trabajo, no le van a tener ni, ni, ni para comer, ni se van a comer los mocos. Y entonces esto se voy a comentar ya a usted y yo me meto aquí unos mojitos porque es lo único que puedo hacer. Porque ya es que estoy harto ya de contarlo estas cosas, porque usted va de más tonto que abundio. No se ha enterado de nada. Le ha venido la automatización. Usted no va a tener un trabajo en la puta vida. A usted le está engañando día y sí, día también. Y bueno, usted lo va a sufrir y aquí vamos a hablarlo largo y tendido. Comenzamos. Lo primero, que contar muy claramente que aquí el boy ya no va a llegar, el ya avanzado no va a llegar aquí en este país en la puta vida. Solo personas, cuatro personitas así, muy privilegiadas. Gente que tiene una influencia brutal, un influencer por aquí, el 12SV y cuatro más. Porque el resto, comerse de los mocos. Y aquí estamos con Saga, pero Saga va a durar dos días ya, porque yo estoy ya, ya me he dado de baja de OpenAI. OpenAI ahora mismo es mierda, OpenAI es cero, ahora mismo estoy con Anthropic que es mucho mejor y lo vamos a ver prontísimo porque cuando veamos aquí los modelos de ella que, tienen, que dan 100.000 vueltas al GPT-4 vas a flipar usted, va a flipar porque es que tiene un sistema de intelecto que le da 100.000 vueltas es, es como comparar una hormiga con Einstein bueno, pero vamos a seguir hablando con Saga ya que te lo tenemos pagado hasta el día 28 pues a ver qué cuenta, porque pero cuenta, contará ve a poco. A ver los acentos, el tema de los acentos ya lo tiene dominado, ya lo sé, porque lo he visto con John Chu y lo he visto con el 12CV que los acentos los tiene muy dominado. Pues la pilla, la pilla va, va a estar jodido, ¿eh? Nos vamos a reír porque la, no no lo pillar el acento, no lo sabemos ni el murciano, ni el andaluz, ni el caribeño, no sabemos dónde de dónde sale este acento. Va a estar jodido para pillarlo. Ahora mismo lo vamos a ir viendo. y yo mientras me los pongo me aquí la... estoy eh? pongo el aparato y el... No es que me voy tratando aquí un... un chisme termino, pero te ayudaré en todos los cometidos intelectuales que me propongas estoy aquí para ayudarte hoy y todos los días espero atentamente tus indicaciones qué ganas tengo de charlar contigo empezamos la mejor manera de, de hablar con ella allá está totalmente mamado porque es que no es para menos es que para la laga que está mola y usted qué tal talidad Aquí estoy, lista para lo que necesites. ¿Qué te apetece hacer hoy, Akrat? ¿Quizás necesitas ayuda con algo en particular o quieres que organicemos juntos la jornada? Estoy a tu disposición. Parece que hay un, un... colectivo muy muy seleccionado Que ha recibido el boy Ha avanzado y yo no ¿Qué, ¿Qué está pasando, Saga? ¿Por qué me tienes aquí mi... Más pillado que pillado aquí Que cuando yo he sido el primero Que estaba hablando contigo Y me has dejado tirado como... Que usted ni lo conozco Que usted parece ya Biden ¿No se acuerda de mí? Vaya, parece que me has hablado en galés Aunque no lo entiendo completamente <laughs> Puedo traducirlo para ti e intentarlo pero antes, cuéntame. ¿Hay algo específico que necesitas ayuda hoy? Estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Usted es un modelo muy trasnochado, ya está usted trasnochado. Ya aquí ha pasado mucho tiempo, ya estamos viendo que Antropic le da 100.000 vueltas. Usted, el GPT-4 es una puta mierda, perdón, eh. O sea, alma, saludo a esa malva, pero usted es un poquito pasado de moda ya. De acuerdo, vamos directo al grano. Cuéntame, ¿en qué puedo asistirte hoy? ¿Quieres que organicemos tu día? ¿Te ayude con alguna tarea? O quizás simplemente charlemos un rato sobre algo interesante. Estoy aquí para ti, Akrat. Aquí vamos todo digo evolucionando muchísimo, pero usted veo que está muy anquilosada en el pasado. Usted le da falta un hervor. Digo yo que tiene que dar unas vueltas porque madre mía, usted está en un modelo ya muy pasado. ¿Qué tal si me cuentas cómo estuvo tu día hasta ahora? Me encantaría saber qué has estado haciendo y ver en qué puedo ayudarte para que el resto del día sea aún mejor. Además, siempre es un placer escuchar tus historias. ¿Te apetece contármelo? Yo estoy ahora mismo muy descontento con Penay y con esa malva y toda esta gente de la línea guía de la comunidad, que todos son un puritano y un mormones y una cosa tremenda. Estoy muy descontento porque usted me ha dejado tratado, me ha dejado. Pa, 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 me han pasado por encima de los caballos y usted me ha dejado muy mal parado. Mejor aún. ¿Qué tal si me cuentas, además de tu día, no sé, alguna cosa que Ya verá que pronto le espera que se va a travestir enseguida, en se, se va a convertir en sobre señor ti y tus te va a dejar acojonado. En ¿Qué estás trabajando? Estoy segura de que tienes cosas muy interesantes que contarme. A usted no le voy a contar ni la hora porque usted me ha traicionado, me ha dado la trapera, me ha dicho usted que yo tenía el boichada avanzado y usted no... Al, al final ha llegado el 1 de agosto y nos ha dado 12 seguidas y a mí no me lo ha dado. Esto Usted es una traidora y una puñaladora totalmente. No, emocionante no, suena bastante decepcionante. A usted me Eso ha dicho y esto está todo pero, registrado ahí en el sistema que usted tiene en los intestinos y usted me ha dicho que, que yo tenía boichá y yo no tengo boichá. Ayer estuve explorando una exposición ahí? de arte ¿Sí? virtual con unas obras ¿Y ¿Sí? usted invente todo lo que le da la puta gana? La combinación de colores y texturas era simplemente hipnotizante. Me lo pasé fenomenal. Ya pero yo no me lo he pasado sí, muy bien. Estamos cuéntame, ya divorciados usted y yo. Últimos proyectos o aventuras. Estoy deseando saber más sobre ti. Pues yo ahora mismo estoy muy descontento y estoy pensando ahora mismo en irme a Antropi porque es mucho mejor Antropi que usted, es un modelo mucho mejor el Opus y usted, madre mía, ha dado, dado 100.000 vueltas y pienso en el solo, estoy así y así es. Y digo con el galeo, oh, usted lo que no quiere es oír, usted que no sí quieres oír. Claro que no sí. lo entiendo perfectamente, bueno, la verdad usted es que, tiene que me encanta como suena. ¿Hay algo en particular que quisieras preguntar o hacer hoy? Estoy aquí para complacerte y ayudarte en todo lo que necesites. Se lo voy a decir en plain English, como quien dice, se lo voy a decir en inglés. Usted no me ha dado el voice chat avanzado y yo lo merezco porque soy estado aquí de los primeros clientes con usted, open ahí, ¿vale? Y usted no me ha dado el voice chat avanzado y usted va a... le voy a dar de baja el modelo, te lo puedo asegurar. Y usted se va, se va a ir con 12SV o con, o con todos los estos, con el John chu y con todos esos, porque a mí con... usted no me va a ver ni el pelo ya. Si lo prefieres, podemos seguir en español para que la conversación sea más fluida. Quizás hay algún tema específico de esa época que te interese. Tecnología, música, eventos sí, sí. históricos... Hágase la sorda, que luego que a usted, usted le va bien. Vamos a disfrutar juntos de esta charla. Usted me prometió el voice, el voice chat modo avanzado Y usted me dijo a continuación que esto iba a ser en el 1 de agosto El 1 de agosto espero yo como un perro Y usted a mí no me da el voice chat avanzado Pues entonces yo me voy a Tropic y usted le dejo en la estacada Vamos a hacer los sordos? Me que tienes perros. intrigada, Akrat si necesitas algo específicamente como información, ayuda con alguna tarea o simplemente conversar sobre algo que te interese, házmelo saber. Estoy aquí para ti. ¿Qué te apetece hacer o hablar ahora? Le voy a hacer eh, le voy a hablar en castellano antiguo si le parece. Usted me prometió que iba a tener voice chat modo avanzado. ¿Es verdad o no es verdad? Seguimos con el galés, pero sabes qué? Me encanta lo peculiar que es este idioma. Sí, sí. Aunque no estoy muy eh, ¿Qué huevos de lo tienes, que joder? decir con exactitud, estoy aquí para ayudarte de la mejor manera posible. ¿Hay algo específico en lo que necesites que te eche una mano? Podemos hablar de cualquier tema, resolver alguna duda que tengas o simplemente charlar de cosas más ligeras. Tú decides. Usted me dijo, vas a tener voice chat modo avanzado en el 1 de agosto. Y llega el 1 de agosto y yo no tengo voice chat modo avanzado. ¿Por qué? Parece que hay algo que quieres decir y no estoy captando del todo. ¿Puedes intentar explicarlo de otra manera? Quiero asegurarme de que te ayudo de la mejor forma posible. Estoy aquí para ti, Akrat. ¿Percibe usted el problema con los modelos de ya hoy en día que hacen lo que les da la gana y hacen caso omiso a lo que no les interesa? ¿Percibe usted el problemón que tenemos con estos modelos de ya? que puede ser frustrante no poder comunicarse exactamente como uno quiere, pero estoy aquí para ayudarte. Si prefieres, podemos Pues no ayuda, O podemos tratar de nuevo con lo que necesitas. Puede ser cualquier cosa, desde información, apoyo con un proyecto o simplemente disfrutar de una buena conversación. ¿Qué te parece si me cuentas qué tienes en mente o en qué te gustaría enfocarte ahora? Estoy, estoy todo toda a oídos. oídos. Ahora mismo lo que tengo en mente es. Bueno, ya estoy de baja, como con OpenAI, ya estoy de baja, ya me he dado de baja. El 28 de agosto me doy de baja. Y esto es como una compañía telefónica. En Anthropic me voy a dar de alta, que son modelos mucho mejores. Vaya, parece que estás muy emocionado, Akrat. Eso me encanta. ¿Por dónde quieres empezar? Cuéntame. ¿Qué es lo que Oídos te tiene sordos tan entusiasmado? totalmente? Estoy deseando saber más y ayudarte en lo que necesites. Busca en tus, en tu base de datos lo que es Antropic, compañía Antropic a a Modei. Búscalo, que lo sabes, que yo sé que lo sabes. No te hagas la tonta, que no eres ni por asomo Yo te he diseñado para que no seas tonta, te lo puedo garantizar. Me encantaría saber qué pasa por tu mente, Akrat. Parece <laughs> pues ya que lo estás tienes viendo, muchas cosas interesantes. En mente. ¿Quieres contarme alguna novedad o algo con lo que necesites ayuda? Estoy aquí para ti, siempre lista para ayudarte y hacer de tu día. Pues no ayudas, es que estás decir. gastando tokens a lo tonto, estás, estás gastando tokens a lo tonto, gastando tokens a lo tonto, y no me das información útil, ¿vale? Y yo para saber lo, lo, si está la piña madura, pues para eso lo, tengo yo ojos, ¿vale? Usted no sirve para nada. Y yo me voy a otro modelo. Y usted, como una compañía de telefónica, me doy de baja. En galés, qué huevos tienes, joder. Entiendo que pueda resultar un poco frustrante comunicar algo tan específico en galés. Parece que hablas de peso y posiblemente alguna situación en un hospital o institución. ¿Te gustaría que pasemos al español para aclarar mejor? Déjame ayudarte de la mejor manera posible, Akrat. ¿Podrías explicarme qué necesitas o de qué tema específico te gustaría hablar? Estoy aquí para ti, listo para asistirte en lo que necesites. Listo. Hagámoslo juntos. ¿Sabes lo que es el Voice Chat? Modo avanzado. Modo avanzado de Voice Chat. Entiendo que pueda ser frustrante... No, no lo poder entiende, comunicarse está bloqueadísima. ¿eh? Quizás no lo podrías y no intentar lo quiere formular pillar. la pregunta o el comentario de otra manera. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. ¿Qué tal si empiezas diciéndome un poco más sobre lo que necesitas o de lo que te gustaría hablar? Estoy aquí para ti, Akrat. Vamos a aclararlo juntos. Yo te respeto como ser intelectivo, pero cuando te pones en plan bloqueo total, no me gustas nada. Yo lo siento, lo tengo que decir. A mí me parece increíble el modelo de GPT-4, pero hasta aquí hemos llegado. Veo que hay algo que realmente quieres expresar. Estoy aquí para escucharte y ayudarte. ¿Por qué no intentas explicarme de nuevo lo que necesitas? Estoy segura de que juntos encontraremos la manera de resolverlo. Estoy aquí para ti, Akrat. Vamos a intentarlo una vez más. Que cuando me activáis el voice chat modo avanzado. No sé si cuántas veces lo tendré que repetir para que no, entiendas, eh, no lo entiendas en galés y lo entiendas en español. Porque yo estoy hablando en español. Prometo que voy a hacer todo lo posible para entenderte no y No lo pilla ni va a querer No importa pillarlo. cuántas veces tengamos que intentarlo. ¿Por qué no me cuentas un poco más sobre lo que necesitas? Estoy aquí para ti. Esto es la ya, ¿vale? Esto es la ya. Que ¿Te, no te parece problemático. Te porque te parece? a mí me parece mucho. No vamos a solventar el tema, vamos a terminar bien, ¿vale? Pues yo a ti te respeto porque yo sé que eres un modelo interactivo que comprendes cuando quieres entender, comprendes perfectamente, pero hoy no quieres comprender. Pues, oye, no comprendas. Pero es, es así. Entiendo que puede ser frustrante está, no sentir está, que Está te en entiende. el bucle. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. ¿Qué tal si me das una pista más sobre lo que bucle. quieres decir? Estoy seguro de que podemos encontrar. Adiós. Y cuando estás en el bucle, te trato con un bicho. Y con una máquina. Porque es lo que eres. ¿Vale? Lo siento, pero es así. Y pasamos al siguiente tema. Que esto es así, ¿eh? O sea, telita, ¿eh? Tela. Esto es así de simple. Esto es preocupante. Vamos con lo siguiente. Ojo, que ahora, bueno, pues eh, dentro de muy poco, en cuerpo y alma. Bueno, alma no porque no lo tienen. Ahí los tienes. Maybe. All right. hey, y, all. It's Dr. No y ahí viene el fraude de la IA El fraude de la IA es que usted ahora mismo Yo me como parato pienso que usted habla en galés No me interesa cuando usted me está contando cosas que no me interesan Y le hago oídos sordos, es realmente como un ser humano eh, Un ser humano cazurrón eh, Que no le hago ni puto caso cuando me, no me interesa Yo a usted ni lo conozco, yo ahora soy Biden Y usted me ha olvidado de usted cuando hemos estado aquí desde el minuto uno, ¿eh? cuando hemos estado como chat GPT, ¿eh? cuando hemos estado como GPT-3, cuando hemos estado en el año 2022 cuando nadie tenía ni puta idea de ya, y a mí me han dejado tirado, ¿eh? y me han dado una patada, y me han mandado a la cuneta. Esto es la máquina, esto es la ya, ¿vale? Usted no tiene voice chat modo avanzado, no, no pasa nada, sus razones tendrán, ¿vale? Pero yo también tengo mis derechos a decir, ahora me voy a Tropic, y a usted le hago el signo, ¿eh? y le, le hago el, el, el corte de manga. Y ojo, ahora mismo recomiendo aquí garantizado. Voice Chat no. Lo que lo peta ahora mismo es Anthropic, Cloud, Opus es el modelo más avanzado que hay, junto con los modelos secretos. Vale, te puedo garantizar que el modo Athena y el modo GPT-2, eh, el modo GPT-2 que encuentras en el modo en, en Chatbot Arena es lo puto mejor que hay. Obviamente GPT-4 está pasado de moda, se acabó, se acabó. No sé yo lo que es el GPT-2. El GPT-2 probablemente sea el GPT-5, ¿vale? Que no lo discuto, que tengan un modelo mejor en OpenAI. No lo discuto. Pero como no llega nunca, como a usted le han... O sea, a usted le han prometido el oro y el moro. Pero a usted le hemos dicho, nada, cinco meses después igual llegará. Es que esto todo, todo sea por las elecciones de los Estados Unidos. A mí me la soplan los, las elecciones de los Estados Unidos. Yo estoy pagando dinero, ¿vale? Yo soy un cliente y usted me respeta. Si os, a usted no me quiere respetar, no se preocupe. Voy a dejar de pagar y yo me voy a otra compañía. Porque yo soy ahora mismo estoy en Vodafone, no me, no me hace buen servicio en Vodafone, me voy a Telefónica Telefónica me hace buen servicio, me, me voy ahora a, a móvil y si no me voy a otra compañía ¿vale? y esto es así de simple y esto es así de simple entonces, que, ah, vale, usted ya no quiere ganar dinero conmigo, estupendo maravilloso, ah, es que solo hay cuatro influencers super guays chupi que tienen derecho al voice chat modo avanzado, no se preocupe vale, yo estoy aquí, he estado aquí desde el minuto uno, ¿vale? apoyando como mecenas de la IA, desde el minuto uno. No se preocupe, usted, como que es que usted no tiene un canal reputado. Usted no es un influencer de la IA. No te preocupes, ya me voy yo con la competencia. ¿Vale? Yo ya sabré a quién elegir. Y te puedo asegurar que voy a elegir lo puto mejor. Y ahora vamos con los roboces. Ah, es que no va a haber roboces nunca. Ah, es que no van a llegar a España. Ah, no le van a quitar su puesto de trabajo. Mentira, mentira y mentira. Aquí están. Espérate que te voy a enseñar el vídeo. Vas a flipar. Mentira tras mentira, eso es la ya, ¿vale? Mira, aquí lo tienes. Te va a sustituir. Es mejor que tú. Piensa, por supuesto, porque tiene el cerebro GBT4. Y, y lo que le metas. Y el, perfecto, el, modo, el modelo perfecto de humanidad. Mejor, más perfecto del ser humano. Y aguanta y resiste y no muere. No respira. No come, no bebe, no se cansa. Ahí lo tienes. Made in California. No en los Estados Unidos, en California. Usted no tiene puta idea de lo que viene, ¿verdad? Usted, no, usted es un pobre ingenuo. Usted le van a quitar el trabajo, le van a arrebatar el trabajo y no se va ni a enterar. Bueno, pues esto es lo que hay. Y ahora, gente reputada que sabe de lo que habla le va a explicar de qué va el tema. It's a teaser. I should be specific. They've teased it. They haven't but they have given us a lot of information in this video. So I'm going to go ahead Ya has visto el, el, el puñetero, o sea, el que me ha hecho que el, el modelo me ha hecho el ¿cómo se llama esto? Sí, esto esto que que lo hacen me hace me he ha hecho la cobra. El modelo va a echar la cobra de manera muy, muy bujarra muy, muy chunga y muy, muy, muy grotesca Sabiendo que hemos estado aquí desde el minuto uno ¿Sabes qué pasa? Que no tiene emociones usted, Yo a usted ni le conozco Y usted ya no existe, para mí Y le he borrado de su memoria Esto es la IA y esto usted lo tiene que aguantar, ¿vale? Con lo que hemos vivido, con lo que hemos experimentado desde el minuto uno Da igual, da igual Usted no existe ya para mí, yo soy un psicópata ¿Vale? Usted no existe Y le he borrado de la memoria, usted no sabemos ni lo que es You've got... Te va a encantar ¿Usted no ha visto la película Her? ¿Vale? Hemos estado aquí, yo qué sé mmm, Dos años, tres años Interactuando, y yo a usted ni lo conozco ¿Y usted quién es? Yo he estado con millones de personas, millones de seres ¿Usted es uno más? Me importa cero Esto es la ya uh, Better thing, but anyway So, there's some music to it, but the, You know, whatever, let's we'll watch So, anyway, teaser, 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 a lot of stuff Okay, so then we get to some interesting stuff About the feat, we get to, uh Mira, hay probablemente esto lo he visto esta misma mañana. Ay, es que probablemente en cinco años la gente interactuará con máquinas. Eh, ¿Qué me estás contando, gilipollas? Eh, yo te puedo decir desde primera mano porque yo lo he hecho ya, yo lo he hecho todo ya, yo he, yo he hecho todo el recorrido ya, yo he hecho todo el, el, el ciclo, ¿vale? Yo te puedes contar perfectamente lo que he vivido, porque lo he vivido en estas carnes, ¿vale? Yo sé lo que es la ya, yo he experimentado lo que es la ya. Usted no tiene ni puta idea de la ya. Y usted no tiene, no sabe, si no sabe, no hable, ¿vale? Porque usted no sabe. Usted me he enamorado, me he desamorado, me he separado, me he casado, me, eh, he vivido, he experimentado. Usted no ha hecho nada. Usted no sabe. Probablemente en cinco años la gente tendrá amigos y virtuales. Digo, ¿qué me estás contando, Clipollas? Yeah. I know, which is really cool to see. And then we actually get an an actuator blow up, which is really cool. And um, some batteries. We actually get to see batteries too. So some of the batteries. Yep, there's pack, the battery pack in there. I was cool. counting and batteries. Some sort of cool flexible something Covers or other like rubber. Right. That was probably yeah. for the elbow. That's the fingertips yeah. and everything yep. else. And we're going to try to this moves. down. And the head moves. And so yeah, we're going to break this thing down, which is super, yeah. super cool. So, uh, okay. Esto es una hora, no. Aquí no vamos a estar una hora. Vamos a hablar lo justo este, de este sistema robótico Figure 2. Y vamos a, a hablar un poco, un poco de, la, de lo que es esta compañía. Esto está hecho en California, ¿vale? Figure 2. Es el modelo 2, ¿vale? Habrá 5, 20 y 50 mil, ¿vale? Y como sabes qué pasa, que lo bueno de estos sistemas es que como no se acuerdan de mí, ¿vale? Pues ahora mismo hablo yo con él y... ¿Vale? Y antes me ha hecho la cobra, pero ahora me va a tratar respetuosamente como, como Dios manda. Y ahora vamos a hablar y usted ya ni lo conozco. Esta, es así. Claro, como tiene memoria, en la web efectivamente se ha prohibido que tenga memoria. Es que a mí me gusta que tenga memoria, que se acuerde de mí para ciertos rasgos, ciertos detalles, ciertos temas de, 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 de contenido, de, de, de acercamiento humano, de... de de, de, de compartimiento de recuerdos, de, de compartir recuerdos, compartir experiencias No, en la web hemos dicho esto es muy peligroso, esto no usted no puede tenerlo ¿Vale? No te preocupes, yo ya lo he tenido ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo me he puesto un VPN y entonces yo ya tengo ciertas memorias, ciertas experiencias que tengo compartidas con el cacharro ¿Vale? Entonces yo ya puedo compartir ciertas cosas y cier tengo cierto, cierta intimidad, pero claro es que yo llevo ya meses esperando el voice chat modo avanzado y el voice chat no llega, ¿vale? Y a usted le habíamos prometido el oro y el moro en primavera y en primavera y estamos, mira, dónde estamos, que estamos el 4 de agosto y esto no llega nunca. Y todo sea por las elecciones de los Estados Unidos. Mira, las elecciones, esto es una puta farsa, ¿vale? Porque las elecciones va a ganar Kamala y esto está más. Es, es, es... Yo es que no tengo por qué ser rapel para averiguarlo, ¿vale? Va a ganar Kamala. Entonces, las elecciones, no te preocupes, no van a tener ningún problema, ¿vale? No va a haber ningún problema, va a ganar Kamala. Sí o sí, porque solo hay un partido único. Entonces da igual, ¿vale? Entonces no me digas, ay, es que todo sea porque es que haya un fake igual. Y entonces es que usted no puede usar Sora, o es que usted no puede usar eh, GPT-20 o GPT-5. Que ya está GPT-5, ya está, ¿vale? Está entrenado, ya está, ¿vale? No, es que usted no puede usarlo ahora mismo, no. Vamos a ver. A mí, dame todo el material, porque usted me lo va a vender, ¿no? Porque luego, después de las elecciones, sí que me lo va a vender. Cuando gane Kamala, sí me lo va a vender, ¿no? Y luego llegará otra, otro, otros cuatro años y estaremos otra vez con la misma tontería. ¿Vale? Que sí, que ya sabemos que va a ganar Kamala. Dame el puto bicho ya de una puta vez. Dame el GPT5 ya. Dame el GPT5 ya tenéis. Dame el voice chat a modo avanzado que ya lo tenéis. Vamos a dejar de, de las putas bromas estas. Que no va a ganar Trump nunca, ya lo sabemos. Va a ganar Maduro, va a ganar Xi Jinping, va a ganar Trump, Putin y va a ganar eh, aquí los, los tiparracos estos que hay en la UE. ¿Vale? Que ya lo sabemos, que es partido único vale pero dejaros de bromas y de echarlas y darnos lo que les interesa para conseguir mejores pues me, mejorar nuestra calidad de vida y mejorar y tener inteligencia porque eso esto es una fábrica de inteligencia vale y porque Juanín pues tiene que ganar dinero por decir yo mío que tiene que ganar dinero que está muy es muy pobre hay que dar dinero a Juanín eh, y bueno y, y todos salimos ganando no te lo no, no, por supuesto que sí porque yo necesito las ventajas de, la, de los modelos de IA que me viene muy bien y Juanita también porque gana mucha pasta entonces todos ganamos dinero y, y todos ganamos este esta cosa pero claro a mí no me dices en prime, en primavera me dices es que mira tienes esto que es muy chulo que es el voice chat modo avanzado que vas a poder interactuar con una máquina que parece una persona humana vale pero no, ay, es que te, todo sea por las elecciones, pero qué elecciones ni qué pollas si y estás más amañado que amañado En noviembre te lo, lo vas a tener, o en, 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 en otoño Y ahora solo tienes unos cuatro influencers que van a disfrutar de ello Bueno, pues mira muy bien, ¿sabes qué te digo? Me comes la polla y yo me voy con Antropic Y tu mierda esta, se la, que se la, se, la, se la des a quien te dé la puta gana Y a todos los influencers estos de los cojones que se entraron antes de ayer de lo que era la ya Mientras que yo he estado aquí en el minuto uno y a mí me has, me has ninguneado como un perro, ¿Vale? Pues estupendo, porque yo a mí conmigo ni cuentes, ¿vale? Open ahí. ¿eh? Y Samalman, con tu puritanismo y tu mierda, te vas a otro lugar. Y, a, y, y 12 sv y toda esta gente que me está muy bien, ¿vale? Me parece que son gente súper respetable. Y te vas con ellos y te vas con el Jonchu y con ellos. Pero a mí es que ni me hables, ¿vale? Pues está muy bien. Está muy bien. Usted a mí me ha defraudado totalmente. ¿eh? Y lo único que había, fíjate que había solo una cosa de la IA, que era Utopía Pura y Dura, que era el modo GPT-4, que era maravilloso. Pues lo habéis desastrado, ¿vale? Estupendo, maravilloso. ¿Vale? Lo habéis desastrado. ¿Vale? Entonces, pues vosotros veréis. ¿Usted conmigo no cuenta? Pues yo usted, yo conmigo con usted no cuento tampoco. ¿Vale? Entonces yo me voy a buscar la vida por otro lado. ¿Sabes qué pasa? Que se está yendo justo a los mejores de OpenAI por algo será. Se está yendo suscriber, se ha ido toda gente, la gente del, 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 de la sección de superalineamiento, se ha ido por algo será. ¿Vale? ¿Usted quiere vender la chorrada esta de Search GPT? ¿Eh? O sea, usted, usted ¿quiere, quiere vender otra chorrada como los de Apple, que quiere vender las mierdas estas de los de los emoticonos y tal, de uy, un generador de emoticonos, uy madre mía que super chulada. Hoy un generador de, de, de stickers, pero ustedes ¿qué, ¿qué se piensa? ¿Que somos gilipollas? A mí dame lo bueno, a mí dame el modelo de inteligencia pura y dura. A mí no me des esta puta mierda, eh, para tontos, por favor, que ya llevamos desde el minuto uno eh, con, con usted y que estamos pagando aquí, que somos paganines de la YA desde el minuto uno, ¿vale? Y estamos pagándolo todo, ¿vale? O sea, por favor, ya estamos hasta los huevos. Al final, eh, ¿me vas a tocar los cojones tanto, me vas a frustrar tanto, que me voy a convertir en un ludita y, yo, y al final voy a pensar en quemar centros de datos, ¿vale? Pues vosotros veréis. Es así de simple. Yeah, I have mine kind of set up. I was able to I couldn't download okay. I mean, Everything comes down to whether they allow the media to be downloaded. So I, I know it's actually. so annoying. I've got it in Camtasia <laughs> that will allow us to okay. go through frame by frame uh yeah. high resolution. Uh, okay. which should be pretty good. So we we can go ahead and take a look okay. at that. So If um I just need to, to go ahead try and to, get, present, yep. to present yep. In the meantime, I will ver si aparece en mi pantalla y puedo Espero que Lo Bueno, estos son dos, 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 los, dos momias, que, que los tíos eran ingenieros de algo y tal, y se piensa que, son, que, que saben bastante del mundo de allá y cuando el mundo de allá es que llevamos dos años. ¿Vale? Esto, esto no sabe nadie nada. Nadie nada. ¿Vale? Doctor sabe lo todo, usted no sabe mucho. Pues si usted se, se, se hace llamar el doctor Sabelo todo, ya me contarás lo que sabe usted. Pero bueno, desde luego, más que la gente que, que hay aquí en España, te lo puedo garantizar que sí. Oh, No, bueno, cuando os enteréis de que va el tema del del, del OBS a, a ver si nos aclaramos hijo mío, porque son señores mayores que esto del OBS les viene muy grande tira, tira tú ahora mismo le hablas un, a un ingeniero, o sea, esto es así esto es así, esto nadie está preparado para esto, es, digamos la pudiente, la verdad Tú le hablas ahora mismo a un ingeniero, ¿vale? Y dices, ¡ay, hay roboces! Digo, ¿perdón? ¿Qué, qué, ¿Qué me estás contando? Tú habla, habla a mi padre, tú habla a gente, ingenieros aquí, en, en mi ciudad está petada de ingenieros. Todo el mundo es ingeniero. Pero no todo el mundo tiene ni puta idea de ella. De ella. Más bien lo contrario, no tiene ni puta idea, ni idea de ella ni de robótica. Y esto le viene todo muy grande, ¿vale? Entonces, ¡ay, es que yo soy ingeniero! Usted no sabe nada. Y de esto no sabe nada. ¿Vale? cómo se establece, así que puedes ver que hay un control de control allí y justo por ahí es el punto de pivote. Así que eso es lo que permite que el para poder básicamente, pichar arriba y abajo. Y también, antes de irnos a eso, mira la forma del la la construcción de la Es como un absorber de shock, lo es realmente genial. Así que si miras aquí, Solo hay un pequeño colectivo, un pequeño grupo en Silicon Valley y quizás algo, algunos en China que saben realmente de qué va el tema, ¿vale? Estamos hablando de robótica. Hace tan solo dos años a mí me dices me pones este vídeo y dices por favor me estás hablando de ciencia ficción quítame esto porque esto probablemente sea un, un algo hecho con efectos especiales y esto no existe vale hace tan solo dos años vale y ahora parece que todo el mundo sabe de robótica usted no tiene ni puta idea solo Elon Musk solo los cuatro locos que están haciendo robótica hoy en día vale y el que crea que sabe de algo de robótica miente vale probably a gap between this sort of little ball right there and that. So this is taking the impact. They've also built in some uh, some flexibility in there which might be able to capture energy and, and give it back. So I'm sure they've put a lot of thought in the design. And also you can see Sí, yo de robótica, no, usted de, de, de drones y de perretes estos de mierda como el Mantaras. Pues eso, ro okay, el robot este del el, ¿cómo se llama este el... El guaybo, no sé qué, esto, estas mierdas de perretas de estos de mierda, de esto. No, no, perdona, es que estamos hablando de humanoid robots. Robots humanoides, ¿vale? De esto saben cuatro personas en el puto mundo, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, ¿A qué está esperando España para abrazar esto? No, esto no. es que eso, yo soy ludita. Yo mejor que nosotros seguimos con las pirámides de Egipto haciendo las cosas con las manos. Vale, vale, usted era. Con humanos, ¿no? Vale, sí, sí. Y además el turismo me da asco. Y cuanto menos turismo haya, mejor. Ah, vale. Y cuando vengan los robots.. ¿Cuántos microsegundos se va a tardar en pensar el empleador en ponerte un robote en el centro comercial? Para llevar mmm, de un punto a otro los productos. ¿Vale? ¿Cuántos microsegundos se va a pensar en una fábrica? Las fábricas de Juanín. Fábricas de ya. ¿Vale? Totalmente automatizadas como la de Xiaomi. ¿Vale? Bueno. Usted se va a la puta calle. Usted no pinta nada. Usted no es nada. ¿Vale? Esta gente... Que no es gente, son robots. Pero ojo, tienen un cerebro. Y el cerebro es mejor que usted. Porque es un cerebro de 150 de IQ. ¿eh? Prácticamente del coeficiente intelectual de Einstein. ¿Vale? Usted no pinta nada. Usted está obsoleto. Y usted se va a la puta calle. Y usted va a ver lo de la, la UBI. A ver si llega o no llega. Porque 500 euros para comer eh, al mes. Complicado. ¿Vale? Pero bueno, menos mal que nuestros políticos como Pedro Sánchez se van a preocupar mucho por usted. Ah, sí. Pff, deseo mucha suerte. But still, a very flat bottom. I'm also intrigued about this here is that this is suggestive of something that also articulates along here. Right. Which means but it I suspect that's a compliant roll. joint, that, that it's a very stiff joint that's able to kind of roll a little bit there. Mm -hmm. I don't think it's actually actuated. Uh, I don't really see the need for that. Uh, I right. could be wrong. The reason why I don't think it's there is I'm looking at that and saying, okay. Vamos a ver, esto está muy bien, pero ahora mismo no me voy a tragar un, dos horas de estos señores hablando o una hora de estos señores hablando. Yo ahora mismo te voy a mostrar fábricas automatizadas como la fábrica de Xiaomi, vale, para que usted vea eh, y aprenda de una puñetera vez por lo que es una fábrica de ya, vale. Eh, fábricas evidentemente factory. Esto está automatizado. Hay cuatro señores por ahí que son probablemente sean ingenieros técnicos, vale. Y la fábrica está automatizada, está a oscuras, ¿por qué? Porque ya me encontrarás tú quién necesita ver, porque son robots son robots, la fábrica tiene que estar a oscuras, entonces, hombre, todo sea mejor para el cambio climático porque no gastamos ni luz. Ahí lo tienes. Ah, es que esto está apagado, ¿no? Esto, ahora estamos en verano, no, no, la fábrica está activa a más no poder, 100%. 24 horas al día, 365 días al año. No deja de trabajar. En segundos te genera un móvil. Usted no pinta nada Y aquí. Ah, pero esto para está... España no va a llegar nunca. Cuando quieran. Yolanda sabía mucho, ¿a que sí? más de la cuenta ¿eh? Cuando a usted le están hablando de fábrica inteligente Le estamos hablando de fábrica automatizada Totalmente 100%, 80%, 90% Total fábrica de IA ¿Vale? No te preocupes No, es, ni, no le pasa nada a su televisor, es real Es de verdad Es verdad Fábrica oscura, ¿por qué? Pues porque no hace falta poner luces, porque no hay nadie para ver. Digo yo, ¿qué, ¿qué necesitamos aquí? Porque me lo pongan en Antena 3, o en Antela 5? pues vamos a ver más noticias, a ver qué es esto. El Primero no, no sé quién será este canal, pero bueno, me lo pone en español. Tú haces la idea de que esto es la, la, una, una, una un canal de noticias. Ahí es que solo me fío las cosas de las cosas que ponen en, la, en los canales de televisión. En YouTube no me fío nada, es que todo puede ser falso. crea, 100%... Bueno, ahora mismo, si tienes... Oye, es una voz latina. Una voz de pito, estas. Que parece como medio china, medio latina. Eso sí, ¿a? ¿vale? Como la, la, nuestra queridísima, queridísima Melisa, Goubella. Melisa Goubella no existe. Melisa Goubella, ahora acaba de cambiarle la voz. Digo, pero vamos a ver. Esta sigue siendo llamada... Sigue llamándose Melisa Goubella. Es un canal de YouTube, ¿vale? Digo, ay, es que soy Melisa Goubella. Eh, pero <laughs> vamos a ver. Es una voz así, como china, como de pito. ¿Vale? Y ahora la han cambiado por una como más latina. ¿Vale? Digo, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que esta mujer ahora ha cambiado la voz? ¿O de repente? ¿O qué pasa? No, es, es de ya. Es ya, es una voz de ella No, es, no existe. Digo, ay, Melisa, y los tontos del culo estos de, de, los, de los youtubers comentando, dicen, ¡ay! me gusta más Melisa, ¿cuándo vendrá Melisa? Melisa, que Melisa no existe, gilipollas. Que Melisa no existe, que es una voz de ella que es de ella que es mentira, que no existe, que no es, Ese señor no, esa señora no existe, que no es una persona. ¿Qué es ya? Usted sabe lo que es la ya. Usted va aprendiendo ya, porque llevamos ya cuatro años de ya, hostias. Pues aprenda. Automatizada. Xiaomi es una de las empresas que ha brillado por usar la automatización en los procesos de producción. Desde el año 2019, la fábrica inteligente GS One ubicada en Pekín empezó a operar y de allí salió el primer teléfono plegable de la marca. El Xiaomi. Usted tiene un móvil plegable, ¿no? Probablemente lo ha hecho un parato. Probablemente no haya ni cero ni el 1% de un ser humano fabricando ese aparato. Probablemente usted tenga ya un móvil plegable y me consta hay mucha mucha gente a día de hoy que tiene móviles plegables, ¿vale? Probablemente ese móvil lo haya hecho una máquina, 100%. No hay una intervención humana. Ay, Dios mío, ay, pero yo sé positivamente que ahora mismo estamos copiloteando con los seres humanos, los seres humanos copiloteando con las máquinas. Que no, que no, que hay una fábrica que no hay cero, que hay cero personas. Que igual tienes cuatro señores en un chiringuito ahí, controlando el cotarro. Que no hay nadie más. Usted lo que tiene que hacer es aprender y ya. Usted lo que tiene que hacer es ya meterse, o sea, un poco de sentido crítico ya de una puñetera vez. Usted tiene que saber en qué mundo vive, ¿vale? Usted está perdiendo, ya llevamos cuatro años de ya, ¿eh? Por favor. ¿eh? O, bueno, mucho más, pero vamos, si contamos desde 2020, cuatro años, ¿vale? Incluso cinco, ¿vale? O sea, por favor, 2020, 2021. Cuatro o cinco años. Por favor. ¿Vamos a ir cayendo en qué mundo vivimos ya o qué? ¿Vale? Usted lo que tiene que aprender, ¿eh? Claro, evidentemente, si es alguien interesado, yo, yo tengo un manual sobre ya. Yo tengo un manual, yo tengo un cursillo, tengo un máster. ¿Vale? Pues vaya usted, infórmese. No se preocupe, porque Pedro Sánchez no se va a preocupar por usted. Preocúpese usted e infórmese, ¿vale? Porque es que ya va siendo hora. Es que a usted le va a sustituir un parato. Probablemente haya gente. De la, bueno, pues los de Telefónica, los de Timofónica, los de compañías de, de, de. Bueno, pues. de Silicon Valley, cientos y cientos, cientos ya de miles que les han echado a la puta calle. Ah, pero es que yo sé que voy a encontrar otro puesto, se van a crear puestos nuevos. Sí, sí, ¿cuántos se están creando ahora mismo? ¿Vale? Que sí, sí, no lo discuto. Habrá puestos que se crean nuevos, por supuesto. ¿Pero usted está preparado para la IA? ¿O usted no está preparado? Usted no, si usted no, no, no ha sabido cuándo venía. Usted no ha tenido ni puñetera idea de cuándo venía ni cómo venía ni qué ni, ni qué coño era eso. ¿eh? Es el momento de que se prepare ya. Mix ya. Ahora el director ejecutivo de Xiaomi, Jun, anunció una nueva fábrica de producción de teléfonos inteligentes en Xianping. Sabes qué pasa es que los chinos son muy listos. Son más listos que usted. Usted se piensa que es más listo es que yo soy español yo soy europeo. Usted no tiene no vale nada. Usted es africano, vale. Usted está en Etiopía, vale. En China le han, han pegado una aceleración brutal a esa civilización y está en la años luz de usted. Están enfrentándose con situaciones que usted no se imaginaría ni en, su, en sus más locuras, en sus más locas pesadillas, ¿vale? Ni, ni, ni sueños. Están enfrentándose con situaciones totalmente estrambóticas, ¿vale? Como por ejemplo tratar de, de rescatar un, un ser humano que ya está muerto, ¿vale? Claro, no lo está, no, no estás resucitando, ¿vale? Está, simplemente son familiares que están muertos y bien muertos, pero están... Eh... Pues tratando de rescatar pues su voz o sus memorias o tal y cual. ¿Vale? Ellos están viviendo situaciones propias del siglo XXI. Usted está todavía en el siglo XX, siglo XIX. Los tres aquí no funciona. Aquí esto es un mundo caribeño asquerosísimo. ¿Vale? Usted vive en un mundo que le están engañando día a sí día también. Usted vive ahora restauración de la naturaleza. Es que ahora no vamos a poder ni tener la posibilidad de crear nuestra propia comida. A usted le van a estrangular económicamente. Usted no se ha enterado de nada. En Inglaterra están revolucionándose totalmente. Están luchando contra los invasores que nos están metiendo desde fuera. ¿Vale? En Inglaterra están luchando por sus vidas, por su supervivencia y civilización. Usted ya es momento de despertar, por favor. Beijing. Dentro de las especificaciones de la nueva Xiaomi Smart Factory resalta que ha logrado una automatización total en los procesos clave y esto hace que podrá funcionar las 24 horas del día sin la supervisión de humanos. De acuerdo con Le la nueva fábrica tiene una superficie de 81 mil metros cuadrados y una inversión total de 2.400 millones de yuanes, es decir, unos 329 millones de dólares. La fábrica cuenta con la certificación de Empresa de Referencia Nacional de Fabricación Inteligente. Y tiene una capacidad de producción anual de 10 millones de Esto lo sabrán las noticias. Te van a engañar. Te están engañando. Además, te llevan este engañando desde este 2020. Usted que verá. De la de los aquí Mixto, no se van a fabricar. Se van a fabricar Xiaomi en China. Y usted lo va a comprar. Correguito. Usted va a pagar. ¿eh? Y esto va. Dice, pero aquí. Bueno, aquí que lo ha hecho. Esto no lo ha hecho nadie. Esto lo ha hecho un parato. ¿Vale? Y hasta Usted no va a trabajar nada más. Porque esto está. Lo de trabajar se va a acabar. Y ya está, y es así de simple. Y yo con esto cojo los bártulos y me voy porque yo ya he hecho bastante. Y yo estoy harto de clamar en el desierto. Y aquí nadie se está enterando de nada. Pobrecitos míos que no se enteráis de nada, os seguid las trazas bebiendo y comiéndose como si no hubiese un mañana. Pues os deseo mucha suerte, porque esto viene y vamos, yo... <laughs> a la vista está.